grabación, perfecto, y nos vamos a ir a la cuña. Bueno, ya estamos en el aire con el programa Conversando de Ciencias Económicas y Administrativas. Vamos a darle paso a nuestros invitados del día de hoy, que es don Claudio, don Claudio Cerezo, a ver si estoy bien, y Jorge, que lo tengo por acá, Jorge Antonio Avilés, y don Claudio Francisco Cerezo. Ambos son de este nuevo consejo que se ha creado aquí en la Quinta Región. Los vamos a saludar con mucho cariño. Estamos en vivo, en directo, por el 88.3 en toda la provincia de Petorca. Y nuestra casa digital, www.hradio.cl, y por supuesto también por www.hetv.cl. Gusto de saludarte, Claudio. Bienvenido a H Radio. Hola, Hernán. Buenos días. También saludo a los auditores y a los televidentes de la página. Perfecto. De la comuna de Cabildo, provincia de Petorca. Mi nombre es Claudio Cerezo, soy vicepresidente del Colegio de Ciencias Económicas y Administrativas, recién creado el año 2022, en octubre, ¿ya? Debido a que nosotros tuvimos la necesidad de crear este organismo. Bueno, me acompaña el segundo vicepresidente, que es don Jorge Avilés. Vale. Quien le pido que se presente. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están? Buenos días, aquí con unos problemas de conexión, pero vamos a tratar de salir bien. Mira, muchas gracias, la verdad es que estamos acá presentes principalmente por representar a nuestro colegio, que está en un periodo ya de crecimiento, en su primera etapa. Primero agradecerte, Hernán, por la oportunidad que nos das de estar en tu programa y llegar a la gente, que en definitiva esto es el objetivo, ¿no? Sí. La gran alianza que existe entre tu medio de comunicación y nuestro colegio no tiene ni más ni menos que como fin llegar a la comunidad, tratar de aportar como colegio y también tratar de abrir las puertas a aquellos profesionales que quieran entrar. Así que muchas gracias y buenos días. Sí, Jorge y Claudio, la idea nuestra como medio de comunicación es siempre ser el puente entre las personas que nos escuchan y los profesionales, para que les entreguen buena información que les pueda servir, sobre todo a las pymes, a los emprendedores, a la gente en general. Y este nuevo colegio que se creó con mi gran amigo Roberto Lucero y Juan Sea, que les mando un saludo y un abrazo gigante, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, porque no solamente es de contadores, antiguamente habían puros contadores en el colegio, en el programa que hacíamos la hora de los contadores, pero en este caso hay profesionales de otras áreas de la economía, y eso nosotros nos enorgullece poder tener el espacio aquí, Claudio, un espacio para ustedes. Sí, así es. Esta organización trató de recoger a todos esos profesionales que en realidad no tienen quien los represente ni un organismo de apoyo, ya, como por ejemplo los ingenieros comerciales, los administradores de empresas, contadores públicos, contadores y auditores, que tenían poca instancia de colegiarse o de pertenecer a una agrupación que tuvieran el apoyo técnico, ya, legal y personal, que en algunos casos, de un organismo que lo cobijara a todos. De ahí a nuestro interés un grupo de profesionales que logró reunirse y crear este organismo donde pretendemos que todos logren sus metas, su desarrollo profesional, y además el aporte que
Jorge hace en cuanto a la consultoría, donde todos están haciendo un buen uso de ella, dado que los cambios que hemos sufrido en la parte tributaria a partir del año 2013 ha requerido que trabajemos en conjunto. ¿Ya? Porque en forma personal es tal el volumen de información que fue cambiando a través de estos años que era necesario que en forma grupal nosotros lo fuéramos estudiando, ¿ya?, para poder salir adelante con todos los requerimientos tributarios que pide el organismo fiscal, ¿ya?, para ir controlando todos los impuestos que van variando año a año. De hecho, ahora estamos terminando con una tributación en una de las formas de tributar, que el artículo 14D número 3, ¿ya?, que es una tributación nueva y que partió con hace dos años. Este es el último año de esa tributación, que es por ingresos percibidos menos los gastos efectivamente pagados. Y eso es nuevo para nosotros, ¿ya?, dado que este tipo de empresas, que era sociedad de personas, etcétera, que son menos de 75 mil UF de ventas anuales, están en esta categoría y son mini pymes, ¿ya?, o pymes, ¿ya? Y antes tributaban de otra forma. La anteriormente estaba la renta atribuida, que para mi gusto era mejor que esta, pero es cosa de gusto, ¿ya? Porque sí, ahí tributaban los ingresos, o sea, tributaban directamente todos los años los ingresos percibidos por la empresa, o sea, la renta líquida imponible de la empresa. Bueno, eso en cuanto a lo que nosotros pretendemos entregar a nuestros colegiados, ¿ya? Y en el área capacitación tenemos una gran alianza con una empresa que se dedica al rubro, que es CPCI Chile, y ella nos proporciona todas las capacitaciones que nosotros necesitamos para nuestros colegiados. Ya. Y hicimos, así como contigo, Hernán, una alianza en comunicaciones. Con esa empresa hicimos una alianza en cuanto a capacitación. Y así vamos buscando con quienes tener alianza para el beneficio de nuestros asociados, ¿ya? Que en este minuto estamos en full periodo de crecimiento. Eso es lo que te podría contar en este minuto. Jorge, si tienes más que agregar. Voy contigo, Jorge. Ahora, dame un segundo. Estamos en el programa Conversando de Ciencias Económicas y Administrativas, cada viernes de 11 a 12 horas, con repetición los martes de 11 a 12. Voy contigo, Jorge. Sí, la verdad es que escuchando a Claudio ahí la parte tributaria, un máster, ¿eh? Siempre uno aprende y es necesario con lineamiento. Pero yo voy a abrir un poquito más el colegio, voy a hacer un poquito más transversal, con la idea de que tenemos un grupo de contadores, ya sea generales, ya sea auditores, ya sea técnicos, que están en nuestro colegio, que son de alta capacidad, sí, pero también queremos y tenemos contados algunos ingenieros comerciales y algunos ingenieros en administración y técnicos. Ya. Y yo creo que principal por ahí también va el mensaje, ya, aparte de la parte de especialización de la tributaria, como lo decía Claudio, es abrirle las puertas a este otro tipo de profesionales que son muy importantes que formen parte de nuestro colegio, porque hoy en día la contingencia es bastante fuerte. Estamos en un clima de mucha contingencia económica también, y lo que queremos nosotros también es empezar nuestra voz como colegio y que sean parte consultada, ¿sí?, de aquellos agentes que lo requieran. Queremos que los ingenieros comerciales lleguen a nuestro colegio. Es importante un colegio, es una carrera que está como viene aislada en la parte de la sociedad. El ingeniero comercial al egresar, ¿sí? El ingeniero comercial cuando egresa de la universidad queda bastante solo. Entonces nosotros como colegio queremos recibirlo en nuestro colegiado y que pueda tener ahí un
un rincón de camaradería, un rincón para resolver inquietudes comerciales, a ellos les gustaría mucho tratar de profundizar lo que es la valoración de empresas, e identificar nichos de negocio. Hoy día hay mucha tormenta económica en el aspecto de negocio, estamos viviendo una crisis bancaria a nivel mundial que se está haciendo sentir tanto en Norteamérica como en Europa, y el ingeniero comercial muchas veces se especializa en la economía, también en el tema de las finanzas, y ahí queremos abrir un poco nuestras puertas como colegio, también con los técnicos en administración, con el ingeniero en administración, que se enfoca en los recursos humanos, y también con aquellos que a lo mejor quieren especializarse en el control de gestión. Todos tenemos un ingeniero en administración dentro, desde la mañana hasta que nos acostamos, organizando las cositas. Sí. Sin embargo, ellos como profesionales tienen que ir a la empresa y darle eficacia y eficiencia a la empresa. Bueno, se nos pierde, estamos en vivo en directo, estamos en vivo en directo, por eso a veces falla. Quiero transmitir desde el principio que nuestro colegio está abierto para los ingenieros comerciales, está abierto para la gente que trabaja en la administración, todo tipo de... Claro. Dale, ¿no? Sí, oye, Jorge, se corta a rato, así que no sé si te parece que dejemos solamente tu voz y no la imagen, porque ahí te va a mejorar muchísimo. Cuando tú tengas que hablar, es mucho mejor el audio, se recibe mejor. Oye, estimado Claudio, es un colegio que ha tenido buena recepción de parte de los profesionales, porque se han ido incorporando bastante, ya empezaron a noviembre, diciembre del año pasado, y habían bastantes colegiado ya, ha sido muy importante. Bueno, también ahí a la cabeza, no es por tirarle flores a Roberto, pero Roberto tiene muchísima experiencia en estos temas, y yo creo que así como hacían un buen trabajo en el otro colegio, creo que aquí también lo van a hacer. A medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir afiatando, ¿no es cierto? Y van a ir teniendo más socios, Claudio, ¿no? Sí, tal cual como tú lo dices. Roberto tiene gran experiencia debido a que estuvo como 15 años en el otro colegio, sí. Como relator unos tantos, y los últimos 3 años presidiendo la regional Valparaíso, sí. Donde hizo un excelente trabajo en cuanto a capacitaciones. Así es. ¿Ya? Y gestión. Eso es pasado. Ahora en este minuto nosotros estamos abocados, ¿ya?, a crear un colegio, ¿ya?, donde las nuevas oportunidades para todos los profesionales sean reales y no sean una mera expectativa que te dan en la universidad, ¿ya?, dado que yo, según mi experiencia, el 10% de toda tu capacidad está desarrollada en los textos de estudios de la universidad. Después, sí, todo el resto tú lo haces con la experiencia. La experiencia es la que te da la calidad de maestro o máster, como dice el Jorge, ¿ya? Porque tú vas caso a caso, y casos que no están en los ejercicios de la universidad, ¿ya? Así es. Porque la universidad te enseña lo histórico, pero resulta que esto es dinámico. Esto cada día va saliendo, tú ves, en la parte tributaria. Todos los días una circular del servicio que te modifica esto, lo otro, agregando una columna a un formulario, cambiando un código, etc. Sí. Y uno tiene que estar a la vanguardia de eso, debido a que si lo haces mal, va a ser rechazado, va a ser objetado, el cliente te va a echar la culpa a ti. Por lo tanto, uno tiene que ser responsable con lo que está ocurriendo en la parte contingente, y uno tiene que siempre ir mirando a futuro. ¿Qué va a pasar si hago esto? Ya veamos la normativa. Y de acuerdo a la normativa, uno se va apoyando. Pero la gracia de estar en el colegio es que de repente, si uno tiene dudas, uno consulta al colegio a través del WhatsApp. Sí. Consulta la página del colegio. Ya. Y tiene un montón de profesionales que tienen más experiencia, le dan el apoyo, le dan el consejo, y la persona, sin siquiera ponerse a estudiar, con el hecho de haber recibido esa información, ¿ya?, le da la oportunidad para ir específicamente a la circular y al párrafo y al artículo donde está dicha modificación. Sí. Porque la literatura en tributaria es
amplísimo. Así, sí, así es. Es como buscar una aguja en un pajar. Sí. Entonces, si un colega te da un imán, ya va a ser un poco más fácil. Sí. ¿Ya? O sea, disculpando la analogía de los imanes. Sí, oye, permítanme, estamos en el programa conversando de ciencias económicas y administrativas. En este día viernes estamos en vivo, en directo, con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, que tiene como sede aquí la quinta región y por supuesto tiene miembros de todo el país. Y vamos a ir con Jorge. Jorge, hoy día nosotros, aparte de esto, tenemos un programa que se llama Educación Financiera, que lo hacemos con Alejandro Mancilla, un gran amigo. Porque creo que hoy día, bueno, siempre ha sido las ciencias económicas y todo lo que tenga que ver con tributación y todas esas cosas, siempre ha sido importante. Pero hoy día, en el contexto que estamos viviendo como país, en esta, porque estamos bailando con la, bailando con la fea, o con, bueno, a tratar de fea a las damas, pero el tema que estamos pasando la mal en tema económico. Entonces es mucho más necesario todavía la información. Una información fidedigna, una información real de lo que está ocurriendo. Estuvimos a punto de tener una nueva reforma tributaria que fue rechazada en la idea de legislar en el Parlamento. Entonces es muy necesario, Jorge, conversar estos temas, conversar los temas tributarios, conversar los temas económicos, conversar muchísimo para poder nosotros a través de aportar con un granito de arena, ¿no es cierto?, en el entendimiento de la situación que estamos viviendo hoy día, Jorge. Sí, a ver si ahora arreglamos un poco la conexión. Sí, la verdad es que mira, fíjate tú que estamos viviendo años de bastante contingencia en el aspecto económico general, transversal, sí, macroeconómico, sí. Y eso lleva a que los países de alguna u otra forma vayan tomando algún tipo de medidas, en el caso de Chile, medidas tributarias, sí, y otro tipo de medidas económicas, política monetaria, ¿cierto? Sí, que son las tasas de interés del Banco Central. Y fíjate tú que tan importante que tengamos profesionales, porque ese es el fin y el objetivo, que tengamos profesionales capaces de hacerse protagonistas con voz autorizada, con sus conocimientos. Por eso nosotros igual hacemos, no sé si salió bastante cortado la primera parte de mi intervención, hacemos el llamado a que vengan ingenieros comerciales y vengan ingenieros en administración, porque acá se comparten muchos conocimientos. Como tú ves a Claudio, es una eminencia en la parte de lo que tiene que ver con tributaria y contabilidad. Yeah. Y acá también podemos hacer mesas técnicas que tengan que ver con conversaciones a través de macroeconomía, a través de microeconomía y todos los índices o todo el aspecto que tengan relación con aquello. Valoración de empresas, también lo que tiene que ver con evaluación de proyectos. Eso es importante. Y esos profesionales puedan ser voz autorizada para participar hoy día en lo que son las contingencias nacionales de economía y tributaria interna. Hoy día estamos en un periodo donde se habla mucho de inflación. Es importante saber por qué tenemos inflación. ¿Es a través de que así tenemos es muchos bienes dando vuelta, o definitivamente porque hay una escasez de oferta de los bienes? A eso, los colegios para eso están también, para sí discutir con su conocimiento. Y luego la reforma tributaria, donde la propuesta aportaba con un 4% del PIB. Para algunos, y aquí uno tiene que tener cuidado, como colegio nosotros no tenemos tintes políticos. Nosotros lo que queremos profundizar es en el conocimiento de la letra o lo que se expone. Así en es. El conocimiento técnico. Sí. Más allá, se pone a conversar y tratar de irse por el conocimiento. Para algunos restrictiva y para otros abierta en el plano social. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro qué se está haciendo. Se quiso profundizar con un movimiento de los impuestos personales, se quiso profundizar a lo mejor en el código tributario con la expansión de aquellas leyes que hacían parte del pasado y otro tipo de medidas. Sin embargo, en ese sentido nosotros también queremos ser partícipes, que llegue los medios de comunicación o como tal el tuyo, sí, y poner los conocimientos como son. Queremos gente de esta área para que se haga partícipe de la contingencia nacional. Sí, bueno, ahora voy contigo, Claudio. Claudio, lo hemos discutido y lo hemos hablado muchísimo en distintos programas, que muchas veces las leyes, si bien es cierto, yo creo en la democracia, soy un demócrata, creo que tenemos, es mejor, mucho mejor una democracia que una dictadura, sea de cual sea, pero da pena que los parlamentarios no se hagan asesorar por las personas que saben. Por ejemplo, y consultarle a ustedes cuando van a hacer una reforma tributaria, porque en definitiva quienes van a tomar la reforma tributaria y la van a tener que aplicar para sus clientes son ustedes. O sea, entonces
¿por qué no consultarle a usted? Y generalmente no se les consulta para hacer, no se generan mesas de diálogo los parlamentarios, porque los parlamentarios son muchas veces, la mayoría son políticos, hablan de política, pertenecen a un partido político, pero no tienen muchas veces la expertise o la preparación para poder ellos solo, por sí solo, crear leyes. Necesitan que ser asesorados. ¿A ustedes no los toman en cuenta? Mira, en este caso, la posición de nuestra organización, sí, es apolítica. Obviamente, sí. Desde ahora en adelante voy a hablar a forma personal, sí, ya, de acuerdo a mi experiencia. Ya, sí, tengo 68 años, sí, he vivido harto, varios regímenes políticos, uh-huh, por lo tanto algo de experiencia tengo respecto a esto. Mira, hay algo que yo desde niño, cuando vi una obra que se llamaba La Pérgola de las Flores, ah, ya, sí, y el discurso del alcalde me pareció curioso. Dijo, a todos, o sea, decía, a todos les digo que sí, pero al final hago lo que me conviene a mí. Entonces, a través de los años, he ido confirmando de que siempre ha sido así. O sea, el político es político. Sí. ¿Ya? El poder corrompe, también lo he comprobado. Sí. ¿Ya? Que estos niños, que esto a título personal, sí, estos niños que andaban en la calle con protestas estudiantiles, después protestas universitarias, y ahora llegaron al poder, ¿ya? Con utopías, ¿ya? Así ellos es. Iban a reformar la política, de que ellos no eran como los políticos. Al final me acordé de ese alcalde, de la obra La Pérgola en las Flores. O sea, el político es político. Sí, sí. Resume. Sí, sí. Ahora, ¿por qué no te toman en cuenta? Porque al final, si te toman en cuenta, aunque tú les digas la verdad técnicamente lo que significa tal y cuál es medida, no, porque a ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder, ¿ya? ¿Para qué? Para usufructuar de los recursos del Estado. Ahora yo digo, ¿por qué los venezolanos no se van a Argentina? No se van a Perú, no se van a, sí, Bolivia. Se vienen acá. ¿Ya? ¿Por qué se vienen para acá? ¿Ya? Bueno, Haití era obvio que había un convenio con Haití de recibir, sí, a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué de aquí los chilenos que están mal no se van a Venezuela? Entonces, algo hay de fondo. Así algo es. Hay de fondo. Así es, así es. Entonces, eso es a título personal. Sí, sí. Ahora, sí, respecto del colegio, el colegio solamente ve el aspecto técnico y el desarrollo profesional de todos los profesionales que en este minuto son el conglomerado que lleva la voz cantante en todo lo que es administración y ejecución de todas las tareas que nos convocan. Ya el hecho de, por ejemplo, que cada colegiado que tenga una duda la presenta y entre todos le dan una respuesta para que salga adelante con su tarea. Sí. Entonces, siempre yo converso esto en mis redes sociales y a medida que uno, claro, las va conversando. Sí, permíteme hacerte un punto, Claudio. Dime. Es cuando se generan estos cambios tributarios, se generan los cambios en la economía, tienen poco tiempo muchas veces ustedes para prepararse, para poder aplicarlas, porque en el fondo a nosotros se nos dice por la televisión que se cambió los impuestos, que se agregaron más impuestos, se quitaron más impuestos o se arregló de otra manera, va a manejarse de otra manera una economía, pero al final los que contribuimos, siempre yo soy una pyme, yo no entiendo nada de números. Yo necesito que mi contador haga todo el ejercicio, haga toda, aplique lo que del Parlamento sale o del en este caso del gobierno de turno salga. Generalmente es el tiempo que les dan, es poco tiempo, porque muchas veces las leyes que crean al poco tiempo ya están siendo implementadas. Es súper complicado para ustedes eso, ¿no? Mira, es tan así y tan cierto lo que tú estás diciendo, de que recuerdo que hace como 2 años atrás
había que implementar unas DJ que eran nuevas y no había plazo hasta el 30 de abril, creo que era, para implementarlas. Por lo tanto, si tú querías evitar una multa, había que declararlas con un peso. ¿Ya? Y después rectificarla, que disminuye la multa bastante, sustancialmente. ¿Ya? ¿Ya? Pero ocurre que el día 30 vencía el plazo, y el día 30 a las 18:30 horas de la tarde, ¿sí?, ya, sale una circular de que se extiende el plazo. O sea, si vamos a pedir seriedad a un colegio, a unos profesionales, démosle la oportunidad, ¿ya?, y el tiempo necesario, ¿ya?, que requiere de estos cambios. Así es, ¿ya?, así es. No es de la noche a la mañana. Sí. Así que estoy muy de acuerdo con lo que tú recién estableciste las diferencias. Ahora, si nos preguntan a nosotros, ¿ya?, nosotros vamos a dar la opinión técnica a quienes corresponda legislar, sí, pero al final van a hacer lo que ellos quieren. Claro, así es. Que no nos pregunten, que nos mantengan al margen, es lo mismo que si nos preguntaran, porque en este minuto políticamente se maneja esto. Así es. No se maneja en forma técnica. Incluso si tienen a una eminencia como Marcel en economía, obviamente él va a hacer lo que le dicen. Pero también se equivoca. Se equivoca él. O le dicen que se equivoca. También. Otro. Así es. Claro, oye, porque si él propone algo y le dice, no lo hagamos así, hagámoslo así. Claro. Bueno, técnicamente dije, pero no puede decir, oye, yo dije que esto iba a pasar. No puede decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerle caso al mandante. Al jefe. ¿Eh? Al jefe. Oye, bueno, estamos. Sin colores políticos, pero es lo que uno ve. Así es. Oye, estamos en la 88.3 en toda la provincia de Petorca, en www.hradio.cl. Hoy salió también a la gente de Quintero, que también nos escucha muy muy bien por ahí, ¿eh? Gente de Quintero, lejos de aquí. Estamos en el estudio de la radio, aquí en los Aromos 77, en la ciudad de Cabildo, junto a Claudio Francisco Cerezo y Jorge Antonio Avilés. Jorge, es importante estar hablando de la contingencia. Y una de las cosas más importantes que todo es que, Jorge, ustedes como contadores, auditores o las otras personas que están en este grupo que tienen que ver con la ciencia económica, tienen que tratar de explicar con pera y manzana, porque la idea es prestar un buen servicio. La gente, ¿cómo recepciona la gente los cambios que se hacen y que... los clientes de ustedes, por ejemplo, que son las pymes, son las empresas, qué sé yo, generalmente le están consultando, lo llenan de preguntas, me imagino, porque yo mismo, por ejemplo, ayer fui a comprar una mesa que tengo que cambiar, la mesa de audio que está acá, y entonces conversé con el técnico, y el técnico empezó a hablar yo le dije, me voy a perdonar, te voy a interrumpir porque me estáis hablando en chino mandarín, porque el que sabe de estas cosas es el técnico que yo tengo, entonces yo tengo que mandarle las características y el técnico me dirá si sirve o no sirve, porque muchas veces a nosotros, los que no entendemos de estas cosas de ciencias económicas y de temas tributarios, es como que nos hablaran en chino mandarín cuando nos dan la noticia en la tele que cambiaron las cosas. ¿Quiénes tienen que interpretarlas son ustedes? ¿Cómo se relacionan ahí con los clientes? ¿Se tienen que dar el tiempo para explicar o no? Claro. Bueno, si bien es cierto, te capto la pregunta, tiene que ver un poco con la variación de los precios, con el tema de la tributación, de los cambios del sistema de tributario. De tributario, claro. Bueno, yo creo que la gente en Chile igual se ha acostumbrado que los temas tributarios son traje a la medida cada cierto tiempo. Sí. Entonces, en definitiva, es el contador el que tiene que tener la respuesta frente a ello. Y como decía Claudio, más que tintes políticos, irse por el lado del conocimiento técnico, poder interpretarlo. ¿Cómo se puede asesorar a una persona? Sin embargo, hoy día es tratar de explicarle muy bien cuáles son las bases de tributación de su negocio en el aspecto financiero, y aquí un poco también sigo insistiendo en hablarle a nuestros ingenieros comerciales o a nuestro ingeniero de administración en el aspecto financiero, también llevarlo por el lado para dónde va su negocio en términos de economía y sustentabilidad financiera. Y para eso los contadores y estos profesionales tienen que tener un grupo
donde compartir ideas, enriquecerse de conocimiento y poder darle la mejor asesoría a sus clientes. Sí. El colegio está para eso. El colegio se ha conformado de una manera tal que nosotros tenemos un departamento de desarrollo social con la señora Sandra Arancibia, tenemos un departamento de relaciones públicas con Juan Francisco, o sea, que tú lo ubicas, ¿cierto? Sí. El departamento de departamento de desarrollo profesional con Claudio, el mismo Claudio que está acá, un departamento de finanzas con Rebeca, y quien le habla que está en la parte de consultoría. Y aquí hago un poco el puente con lo que tú consultas. La parte de consultoría hoy día, a nosotros estamos siendo bombardeados hoy creando la página, la forma de recibir todas las inquietudes, y hoy día en un WhatsApp del colegio, en donde se dan a conocer las diferentes inquietudes, más que nada hoy día contable tributaria, sí, y también en un aspecto económico financiero. Para eso, entonces, para todas las inquietudes que puedan tener nuestra sociedad, nuestros clientes, nuestros asesorados, es una muy buena alternativa que exista un tipo de este tipo de instituciones. Yeah. Porque nosotros discutimos situaciones técnicas dentro de los WhatsApp y le contestamos, esto es como un flujo de información. Nosotros discutimos temas técnicos dentro de un medio, WhatsApp o ya sea por la página, y luego lo llevamos frente a los asesorados. Uh-huh. Y también pasa un tema con la familia, porque en definitiva tú cuando conversáis con tus colegas y luego madura la idea técnica, igual lo llevas al living de la casa. Y al fin y al cabo igual vas a tocar un tema que tú como comunicador social, digamos, sí, o un comunicador en este medio, igual llegamos al mismo tema. Tratamos de que la gente sepa más día a día. Más que nuestros asesorados, transmitirle conocimiento para que pueda opinar. El colegio está para eso. Ah, buenísima. Oye, tú lo dijiste muy bien, ¿eh? Yo soy director de esta radio, pero soy mucho trabajo social. Y este, lo que estamos haciendo es un trabajo social, porque estamos enviando información a nuestra sociedad, a nuestros amigos que nos escuchan cada día y que están preocupados muchas veces cuando se topan con los problemas en puesto interno, cuando les llega el correo de un puesto interno con alguna problemática. Pero para eso están ustedes. Y Claudio, aparte de, bueno, la mayoría son contadores, pero ¿quiénes se están acercando a ustedes a ser parte de esta agrupación? ¿Qué tipo de profesiones? O para que quienes nos escuchan, puedan, si quieren integrarse, obviamente hay una página web, ya luego nosotros vamos a tener el banner en nuestra página web de nosotros, en www.hradio.cl, donde va a estar linkeado a la página de ustedes, para que quien quiera ingresar con ustedes, poder ser parte de este grupo de ustedes, que es el, que si acá lo tengo, sí, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, que es copsea.cl. ¿Qué otro tipo de profesiones pueden llegar aquí a estar con ustedes? Mira, en su mayoría son contadores, uh-huh, toda la gama de contadores, públicos, auditores, técnicos de nivel superior, etcétera. Sí. Y ingenieros comerciales, yeah, en su mayoría. Pero también tenemos administradores de empresas, ¿ya? Nivel superior, y otros profesionales del área de la administración, yeah, ¿ya? Que no necesariamente son los que yo mencioné, ¿ya? Hay muchos que también se dedican al área de la administración y que tienen cabida en este colegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay temas que son comunes para todos, oh, yeah, como es el funcionamiento de una empresa. Entonces, el funcionamiento de una empresa requiere de distintos departamentos, distintas áreas, distintos profesionales que no pueden ser un feudo independiente dentro de una empresa. Tienen que tener sus redes de comunicación para darle sustento al crecimiento y que se produzca una sinergia, ¿ya?, respecto del desarrollo de esa empresa. Sí. Por lo tanto, nosotros consideramos de que es un todo el grupo de profesionales de la administración para el aporte de nuestros clientes, para el aporte del desarrollo de nuestro país, ¿ya? Que al fin y al cabo, las pymes, ¿ya?, la gran mayoría, el aporte que hace el PIB al PIB, ¿ya?, y eso es innegable. Sí. El desarrollo del trabajo de las personas, la máxima expresión está en cuánta cantidad de personas trabajan en las pymes y cuánta cantidad de personas trabajan en las grandes empresas, ¿ya? Como por ejemplo Codelco. No es independiente
de lo que yo opine a la realidad. O sea, podemos coincidir o puedo estar expresando una opinión que se me ocurre, digamos. Oye, me caí recién, uno se equivoca también, pues. El banner ya está en mi página web, en www.hradio.cl, entonces pinchan ahí y se va a la página del Colegio de Profesionales y a la vez, ahí nos compartimos banners, también está el banner de nosotros, de HD Radio, en la página de ustedes, donde también pueden pinchar ahí e irse a nuestra página. Y quería aclarar eso, Claudio, perdón. Sí, no, sí, en eso estamos de acuerdo. La tecnología a mí me supera porque ya tengo 68 años, requiero a mis hijas para que me ayuden. Ya. No, estamos de acuerdo. Sí. Banner, hace poco que aprendí que existía una palabra banner. Claro. ¿Ya? Y que se pincha y se puede llegar a una página. Exacto. Sí. Sí. Es como el famoso link. Exactamente. El link, uno lo escuchaba antes. El link, ¿qué será? Bueno, eso. Oye, tuvimos que adaptarnos, Claudio. Tuvimos que adaptarnos. Sí, dale. Sí, tenemos que. Claro, nosotros tenemos que hacer el cambio, no los que vienen de atrás. Sí. Respecto a la pregunta que le hiciste a Jorge, sí. ¿Ya? Apenas sale la ley, ¿ya? Y es. Aparece en el diario oficial. Sí. ¿Ya? Según la ley, se presume conocida por todos los habitantes de Chile. ¿Ya? Porque salió en el diario oficial. Sí. Pero nunca es así. Si en la televisión te dicen que cambió el impuesto a la renta a partir de enero, sí. Por ejemplo, esto sí. De utopía, no sí. Es que vaya. No. Nosotros, como técnicos en la materia, tenemos que esperar el pronunciamiento de quien se encarga de fiscalizar que los tributos se paguen correctamente, que es el Servicio Impuesto Interno. Ya. Yeah. El Servicio Impuesto Interno, a través de sus circulares y resoluciones, te va indicando cómo es el reglamento de cómo se está aplicando la ley. Ah, ya. Yeah. ¿Ya? Dice, hay que ver, claro, pero esto se va a hacer de acuerdo a esta base imponible, de acuerdo a esto, de acuerdo a este formato, que no se salgan de aquí y tienen que entregar toda esta información, ¿ya? Para el cumplimiento de esta ley. Entonces, una vez que sale la circular, que a veces se demora, uh-huh. ¿Ya? Se demora 2 meses, 3 meses, y sale la circular. Y ahí, cuando sale la circular, recién ahí nosotros podemos estudiar e implementar en forma práctica cómo se aplica el impuesto. Ah, perfecto, perfecto. Ya, dicho eso, seguimos entonces con Jorge, sí. Que tiene más claro toda la consultoría respecto de todos estos datos. Sí, déjenme un segundo, ¿eh? Estamos en las, ya son las 11:49 minutos, estamos en vivo, en directo, con este programa que lo repetimos, ¿eh? El mismo programa, una vez que subió, lo repetimos el día martes a las de 11 a 12, en el mismo horario que va en vivo cada viernes, aquí en 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl. Voy contigo ahora, Jorge. Ahí estaba muteado. Claudio. Ahí sí. Estaba a Claudio. Sí. La verdad es que en alguna área, bueno, yo creo que en la mayoría de la área es importante uh-huh. contar con gente de experiencia. Y la gente joven podrá venir con algunos estudios, sin embargo, lo que le da el contexto a las profesiones son en la vida, prácticamente sí. Eso. Sí. Nosotros tenemos mucho respeto por la gente que está en nuestro colegio. Nosotros, por lo menos, yo no soy, yo igual tengo mi añito. Pero miro. Se ve un lolo usted, pues. Solo los viejos acá. La paciencia a la gente que tiene su año y nos comparte sus conocimientos. Sí. Fíjate, miro a Claudio y la verdad que me encantaría estar en esa onda en unos años más, así con bastante experiencia y darse la oportunidad de explicarle a la gente joven. Claro. Cabildo, Petorca, Quintero. Es importante a lo mejor para todos tener conocimiento de qué pasa a nuestro alrededor. Me imagino la actividad económica, la agricultura por el lado de... Sí, en Cabildo la agricultura, minería. Minería, sí. Más para el lado de Quintero, industrial, ¿no? Sí, algunos ribetes políticos ahí. Con sí, aquí Papú, Zapallá, que también nos escuchamos, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo eso.
entonces es importante que cada una de las personas, más encima los hijos que tienen la oportunidad de ir a un lugar donde se educan, estudiar la parte de administración y comercial, sepan interpretar las cosas que le están diciendo. Es importante saber cómo se está creciendo en un PIB sectorial, del tema industrial, del tema agrícola, y poder compartirlo en su casa con su gente y en las empresas. Así es. Las empresas que están en la zona, que tengan los mejores profesionales, utópicamente de toda la región. Sí. Y aquí está el centro de compartimiento de conocimiento. Por eso nosotros hemos querido fundar el colegio, para poder enriquecernos en conocimiento. Fíjate que nosotros, la colegiatura son 40 mil pesos, ¿ya? ¿Al año? Al año. Nada. 40 mil pesos. Nada. Tenemos la oportunidad de segregarlo en 4 cuotas en 4 meses. Imagínate. Si quieren involucrarse en el colegio, existen áreas de consultoría, existen charlas. Próximamente vendrán las charlas a través de nuestra página y también compartirlo contigo, por supuesto. Sí, sí. Con gente con bastantes pergaminos, doctores que vienen de afuera en alguna ciencia, uh-huh. Y hay otros también del área comercial, aquí en Chile, gerencias grandes de transnacionales, que hemos tenido la oportunidad de conocer cada una en su carrera profesional y que los quiere invitar de este desafío. Porque nos interesa un poco aportar a lo que necesita la gente, conocimiento para poder participar en la actualidad. Eso es importante. Sí, sí. Oye, Jorge, y también obviamente nos quedan un par de minutos todavía de programa. Es que la gente de aquí a esta zona sepa que también vamos a preparar un encuentro, que yo quiero preparar un encuentro en vivo con la gente, para que la gente pueda hacer consulta, llegar a hacer un... Tenemos unir dos programas, que sería este programa y el programa Educación Financiera, y lograr hacer un especie de encuentro para invitar a las pymes, invitar a las cámaras de comercio para prestarle un poco de información, asesoría, en fin, como una especie de, me imagino, una especie, yo tengo la experiencia de haber hecho 3 seminarios desde esta pequeña radio, he hecho 3 seminarios con el tema hídrico, con el tema de la problemática del agua. Uno con un proyecto de traer agua al sur de una empresa francesa, Vía Marina. Luego hice el proyecto con don Juan Sudil, que fue hasta hace poco presidente de los empresarios en Chile. Hicimos el proyecto Reguemos Chile. Bueno, me honra con su amistad don Juan, un tipo espectacular, una persona, un gran amigo. Y luego hicimos un seminario con la Universidad Federico Santa María, donde ellos tienen un proyecto de una planta desaladora para la provincia de Petorca y para la provincia de los Andes. Entonces tengo la experiencia, yo creo, y estamos pensando en hacer algo así a mediados de año, prepararlo con tiempo. Lo vamos a conversar con Roberto, ya lo tengo conversado con Alejandro Mancilla, para generar un encuentro aquí en Cabildo donde podamos juntarnos en vivo con la gente y poder compartir con tantos auditores que tienen muchas dudas y que siempre van a haber dudas en referente a estos temas que tienen que ver con las ciencias económicas, Jorge. Mira, nombraste solamente monstruos, y Juan Sutil, tremenda persona, sí. Tremendo empresario. Nombraste también a Roberto Lucero, en el área donde se maneja una eminencia, no solamente sí. a nivel regional, sí. A nivel nacional. Y también nombraste a la persona que te hace a ti también, Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro Mancilla. Él es colega de ustedes, pues contador de auditores, un tipo que sabe mucho. Él tuvo mucho tiempo en el Ministerio de en el gobierno de Piñera 1, estuvo en el Ministerio de Hacienda, encargado ahí en la unidad de presupuesto de la Nación, así que no es menor. Es más importante que sí. Poner todos los conocimientos al servicio de la gente, porque sí. La gente, más que nada, el gran empresario, pero el mini pyme, el pyme sí. Que tiene la parte agrícola, ¿cierto? Que necesita saber tanto del área donde hay más gente, no solo contable tributaria, pero también del área de negocio. Sí. Y es ahí donde queremos profundizar, porque vemos que hay un vacío, valoración de negocio, evaluación del proyecto. ¿En qué sí. Momento tú puedes saber si vas bien o mal? Sí. Valorar correcto. Tu empresa hoy, en cuánto puede ser valer mañana. Uh-huh. Si quieres vender la empresa, en cuánto la quieres vender. Interpretar por qué el PIB está de esa manera, por qué la inflación marcó ese concepto. Sí. Ver cómo te puede afectar a los negocios. Así eso es importante que la gente lo sepa a través de buenos asesores. Así ese es. Es el tener así un ritmo donde podamos también, como colegio, en un programa de interacción con la gente, tipo foro.
Sí. Un tipo foro, sí. Un tipo charla, así que la gente jorge, tal problema, el mismo Claudio, qué sé yo, Roberto, Alejandro, sí. Tenemos tal problema, ¿qué es lo que haría usted? Y le ponemos a compartir. Muchas cosas a lo mejor van a ser del área técnica, teórico, también mucha gente comparte la parte de lo que es la práctica. Y vamos a ser, pero de total ayuda a la gente. O sea, perfecto, sí. Estamos a disposición, por supuesto, como colegio. Perfecto. Y como profesionales de la escuela. Perfecto. Voy contigo ahora, Claudio. Nos quedan poquitos minutos. Claudio, ¿qué te parece la idea de poder juntarnos y poder hacer algo en vivo? Porque creo que también necesitamos esa conexión. Tuvimos mucho tiempo separados por el tema de la pandemia, porque no podíamos salir ni de la casa. La radio es importante, todavía gozamos de un gran prestigio en la radio, tenemos un gran prestigio dentro de la comunidad, nos valoran muchísimo cuando se hacen las encuestas, pero también es importante pasarnos la mano, abrazarnos. De hecho, yo con Roberto nos conocemos hace 3 años casi ya, y no lo conozco personalmente, todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente. A Alejandro Mancilla igual. También 2 años más, prácticamente más de 2 años en el programa, y no lo conozco. Jorge Ávila, que hace el programa los viernes de rock, también no lo conozco, y también ya prácticamente va por el 3er año haciendo el programa acá en la radio. Necesitamos también abrazarnos y decirnos de frente cuánto nos estimamos, y también obviamente compartir con el público en general ahí en presencialmente. Claudio, mira, la pregunta es bastante amplia, porque a nosotros nos marcó el hecho de estar separados, porque nosotros éramos gente de piel. Así es. ¿Ya? Los niños ahora son más gente de celular. Así es. Que tienen amigos virtuales, juegan a través de del computador, juegan a través del WhatsApp o de los juegos por internet. Ajá. Pero nosotros, que nacimos en este país y que éramos del barrio, donde jugábamos a las bolitas, al volantín, sí, a la pelota, todos juntos, toda la patota, sí. Sería fantástico, ¿ya?, poder hacer un foro, ¿ya?, en algún lugar, ¿ya?, donde la gente participe, y face to face, bueno, le pegué al inglés, se vaya expresando sus consultas, sus inquietudes, y como nosotros tenemos una gran gama de profesionales, bueno, yo no me considero tan experto ni tan erudito en algunas materias, también tengo mis ídolos, como por ejemplo el señor Orlando Duarte, una enciclopedia tributaria, una enciclopedia. Roberto Lucero, un relator de primer orden en todos los aspectos tributarios, sí. Jorge también, en lo que es economía y negocios. Uh-huh. También tengo mis ídolos. Bueno, él reconoce los méritos, yo le reconozco sus méritos, y así nos vamos potenciando. Así, ¿ya?, es. Porque el chileno está acostumbrado a chaquetear. Así es. A decir, no, pero es que tiene esto malo, pero que tiene el otro. A ver el vaso menos medio vacío más que medio lleno. ¿Ah? Exacto. Entonces nosotros estamos en otra parada, o sea, sí, nosotros vamos a potenciar lo que nosotros tenemos. Así para es. Tener un logro, ya que la ciudadanía o las pymes, nuestros propios clientes necesitan, ¿ya? Exactamente. Necesitan ese apoyo, ya, que no sea con pero. Así es. Sino que honesto, de corazón, ya, y que nosotros te agradecemos infinitamente, Hernán, ya, el hecho que nos hayas dado este espacio en la radio, ya, y llegar a toda la comuna y la provincia de Cabildo, o la provincia de Petorca. Y a través de la web, a muchos lugares de Chile y del mundo. Y así, a través de la web, a todo el que necesite escuchar, uh-huh, este diálogo, y que quiera participar del foro, ya, porque puede ser híbrido. Vamos a un lugar, tenemos una cantidad de personas, y las demás personas... Estarán por Zoom, estarán por la web, por la transmisión, ¿no es cierto? Claro. Oye... todos los temas que nosotros hemos tocado ahora, ya, a pesar de que son técnicos, que corresponden a un profesional específico, pero también son de
de conocimiento y de necesidad de saber de la gente. Necesidad de la gente, sí. La gente es. Tiene que saber. Así es. Porque, ¿qué le interesa de que la Raquel Argandoña? No, olvídate. No le sirve. Pero en cambio, sí le interesa por qué la canasta varió y ahora la carne le vale tanto y antes le valía tanto. Mira, nosotros hemos tenido en educación financiera, hemos estado con, Juan Sutil nos acompañó dos veces el programa, hemos estado con grandes economistas, con ex ministros de Economía, ex ministros de Hacienda. Estuvimos con directores mundiales del Banco Santander, dos directores mundiales, uno lo estaba desde Madrid, lo conectamos. Estuvimos con personas de China, tuvimos que hacer el programa a las 9 de la mañana porque allá eran las 9 de la noche. Hemos tratado de que esta radio entregue buena información. Por eso a mí me duele como chileno, como contribuyente, que en el canal nacional que contribuimos todo para que funcione, que se hable de que la hija de la Raquel se peleó con el pololo, qué sé yo, y hablen toda la mañana de eso. Acá no se habla de farándula, aquí ni siquiera nombramos la farándula. Aquí hablamos de cosas bien que se necesitan para la gente. Oye, se nos fue el programa y ya tenemos un poquito más de 50 minutos. Les quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado ahora. Espero que se repitan en el futuro para seguir conversando de estas ciencias económicas, de lo que tiene que ver con la información que corresponde. Así que, Claudio, despídase y gracias por acompañarnos aquí en HD Radio. Yo agradezco a Hernán, a su radio. Ya, HE Radio, correcto. El hecho, me he sentido totalmente grato ya de poder expresar lo que siempre converso en familia. Hay opiniones distintas, sí, por ciertas corrientes políticas. Sí. Entonces, ahora no me contestó nadie ni me cuestionó nadie. Entonces sí, me sentí muy cómodo. Qué bueno, ¿ya? Qué bueno. Y agradezco infinitamente a tu programa y espero con ansia que llegue ese foro donde podamos participar en vivo y en directo. Perfecto. ¿Ya? Así es que es cosa de organizarlo y cuenta conmigo, ya, para los programas que tú estimes conveniente. Perfecto. Representando siempre yo a mi colegio, que va a ser como un hijo que vamos a tener nosotros, o ya lo es, ¿cierto? Sí. Y que va a desarrollarse en el futuro, prestando un gran servicio a la comunidad y a las personas que necesiten nuestro apoyo. Perfecto. Eso es lo que te puedo decir en este minuto. Perfecto. Jorge, despídase, por favor. Sí, mira, primero agradecer la oportunidad que nos das al colegio para poder darse a conocer y difundir la idea principal, que es servicio social, tratar de que la gente aprenda, la gente se informe, más que nada, porque, como dices tú, a lo mejor hoy día los medios de comunicación está la desinformación antes que la información. Así es. Antes que la gente pueda saber de las cosas que le interesa en su diario vivir con respecto a lo que la pueda regular en algunas leyes y en algunos temas también económicos para poder organizar lo que es la economía doméstica y también para los muchachos que van egresando. Mira, recién me llegó un dato. En Chile egresan 8.000 ingenieros comerciales al año. Mira, imagínate. Creo que para la actividad económica, la profundidad de nuestro mercado profesional es harto. Entonces, se transforma prácticamente en una selva del conocimiento para poder llegar a donde uno quiere. Perfecto. Para eso son creados estos colegios, para poder tratar de recibir gente que quiera inmiscuirse en un grupo de compartimiento técnico. Acá existe una tormenta de conocimiento todos los días, que comparte muchas cosas. Sigo insistiendo, es muy importante saber interpretar los que nos dan a conocer indicadores técnicos, saber cómo valorar empresas, saber cómo evaluar un proyecto, la gente que trabaja en administración, saber algo. Perfecto. Más de construcción. Y para eso están estas organizaciones, y más que nada también para que llegue un medio de comunicación y nos permita darnos a conocer, Macanudo, formarme una alianza súper estratégica en servicio de común a toda la gente que nos escucha. Vale. Un abrazo. Vale. Espérenme un momento ahí en pantalla, nos vamos a... Estuvimos con Claudio Francisco Cerezo y Jorge Antonio Avilés con el programa Conversando de Ciencias Económicas y Administrativas. Nos encontramos, se repite esto el martes, estamos en vivo en directo, el martes se repite y el próximo viernes obviamente de nuevo en vivo con nuevos invitados aquí en el programa.
Nos vamos, gracias por acompañarnos esta mañana, son las 12:06, nos pasamos un ratito ahí, bueno, nos comprenderán nuestros queridos auspiciadores, así que gracias, chao, nos vemos. Chao.